¿Qué tal, amigos? Aquí andamos en la ciudad de Dallas, Texas. En esta ocasión les traigo la primera entrevista de este año 2023. Y bueno, en esta ocasión hablaremos de un muchacho originario ya de nuestro municipio, ya de El Huacás, municipio de Tuxtla, el cual ha tenido una trayectoria brillante en sus inicios, por ahí con los grupos del pueblo de Tuxtla, después al paso de los años con los famosos Players de Tuxtla. Posteriormente tuvo por ahí un tiempo con Trini y la Leyenda, y ahora trae su propio grupo acá en Dallas, Texas, llamado Estrellas de Tierra Caliente. Vamos directamente hasta su domicilio para hablar con nuestro paisano Marco Antonio Ortega, alias El Huacás o El Burro. ¿Qué tal, amigos que sintonizan mi página, Tuxtla, sus bellezas y su gente? En esta ocasión vamos a entrevistar a este muchacho muy conocido en el municipio de Tuxtla, si no me equivoco, originario de por allá del Huacás, aunque bueno, sus antepasados de él vienen de allá de Ceibas de Trujillo y mucho más atrás de San Lucas, Michoacán, de Pegao, Aguatama. Ahorita vamos a platicar todo con mi amigo Toño. Estoy bien contento de que me hayan recibido aquí en su casa. Estamos grabando desde la ciudad de Dallas, Texas. Y bueno, vamos a entrar en materia para saber más de la vida de este muchacho que, gracias a Dios, ha sido triunfador en la música, junto con sus muchachos. Ya le han echado ganas últimamente y gracias a Dios, ahorita van a saber un poco más de él. ¿Cómo está, mi estimado Toñito? Aquí muy bien, Tavo. Gracias por la oportunidad que te diste y que me diste de venir aquí a tu pobre casa, aquí en la ciudad de Dallas. Y pues contento, Tavo, porque yo creo que tenemos mucho que platicarles a la gente. Los inicios de Marco Ortega, Estrella de Tierra Caliente. Y de una trayectoria muy, muy de hace rato que tú sabes, Tavo, de la familia Ortega. Y pues saludos a toda la gente. Ok, mi estimado Doñito, gracias, hermano. Oye, vamos a los orígenes, los inicios. Yo sé que ustedes vienen de una familia muy exitosa, de grandes músicos, que todo el mundo pensábamos que eran originarios de las Ceibas del Trujillo, los famosos hermanos Ortega, de allá de Ceibas. Pero hace rato, platicando contigo por el camino, me dices que sí, prácticamente de allí vienen. Tu papá, ¿verdad? Tus tíos, grandes músicos, Arturo, Horacio, tu papá Ángel, tu tío Poncho con la trompeta, ¿no? Y dos, tres que se me pasen por ahí, ¿no? Tu tío Miguel. Tu tío Vélez. Pero también me platicaste que realmente mucho más atrás, San Lucas, Michoacán, tiene que ver con tu abuelo, ¿verdad? Y con tus antepasados. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre los orígenes de los hermanos Ortega? Fíjate, Tavo, que bueno que tocas ese tema, porque realmente mis tíos, parte de mis tíos son nacidos ahí en Ceiba de Trujillo, pero por cuestiones del destino, mi abuelo, él viene de San Lucas, Michoacán, de mero San Lucas, y mi bisabuelo, él era de por acá de Salvatierra, Guanajuato. Entonces llegó allá y pues ahí creció mi abuelo. Mi abuelo se hizo maestro de música y maestro de docente. Y ya fue de que empezó a excursionar pues a varios ranchos y le gustó las Ceibas, se quedó ahí en las Ceibas. Pero realmente la familia Ortega Torres, que mi abuela es de Huetamo, mi abuelo es de San Lucas, pues vienen de allá de esos municipios que es Huetamo y San Lucas. Pero crecieron, todos mis tíos crecieron en Ceiba de Trujillo. Son nativos, ellos sí son nativos de Ceiba de Trujillo. Mi abuelo y mi abuela no, nomás mis tíos. ¿Tus tíos ya nacieron en Ceibas? Ya nacieron en Ceibas. Oye, fíjate que nosotros somos músicos también y tengo esta curiosidad. Ceibas de Trujillo es un lugar chico, muy bonito, pero chiquito. Tiene su río ahí, el Bungarancho, cerca de todo. Sí, es un lugar bonito, pero es un lugar chico. ¿Cómo serían las tardes, Toño, de tus tíos con tu abuelo? ¿Cómo empezarían ellos? ¿Tu papá te ha platicado ya alguna vez cómo ellos ensayaban? ¿De qué horas a qué horas ensayaban? ¿Cómo es que aprendieron también a tocar su instrumento?
Fíjate, Tavo, que está muy buena la pregunta, pero yo voy a decir algo. Yo creo que cuando es nato no se navega tanto. Cuando es de nacimiento, no quiero decir la otra palabra, pero que viene de nacimiento, no se navega tanto. Mis tíos se les facilitaba, como ahorita vamos a mencionar. A tus propios hijos, a mis hijos, que hoy hay unas herramientas muy, muy eficientes. Antes no había, pero como había talento, entonces a mis tíos los traía mi abuelito, sí, los traía un poquito. Hay una anécdota que los puso a varios de los hombres a estudiar, más que nada a los grandes, a mi papá y a mi tío Alfonso y a mi tía Auristela, la mayor de todos mis tíos. Era mayor. Auristela Ortega. Pero en un momento mi tía Auristela dijo: ¿Sabes qué, papá? Yo no, como que no me convence la música. Y mi tío Alfonso escuchó eso y entonces mi abuelito le dijo: Hija, pues si tú no quieres, está bien, dedícate allá al quehacer de la casa. Pero mi tío Alfonso escuchó y dijo: No, pues yo tampoco, yo no quiero. Y fue y le dijo eso a mi abuelo y le dice mi abuelo: No. Le dijo: Tú, canijo, tú sí vas a estudiar música y es. ¿Te acuerdas? Si quieres o no, pero como mi tío había escuchado que le había dado chance a mi tía, entonces sí fue rígido mi abuelo, pero pues como había talento, te vuelvo a repetir, ya lo traían ellos. No había tiempo, porque tiempo que dijeras, va a estudiar a tales horas, no. Ahí era todo el día música en la casa de mi abuelo. Es lo que te iba a decir, ¿ah? ¿Eh? Pues que en ese tiempo no había televisión allá, y luego las Cebes Trujillo tan solo, que está por allá, ¿no? Su mundo de ellos, su diversión, eran los instrumentos Sí, musicales. había una guitarra por aquí así de grande, yo la conocí. Ahí Híjole. se enseñaron todos. Ya ves que las Ah. guitarras en el tiempo que las dejas afinadas, Sí. se tiende a vencer Sí, el de pasón. el diapasón. Y pues ahí andaban todos cortados de aquí, pero pues no había otra cosa, una diversión que dijeras tú, ¿a qué? Mi abuelito era tan rígido y pues en su razón, porque nunca paraba, él nunca paraba. Sí. Había muchachos jugando allí en la casa que era de mis tíos. Y ahí en un ladito es una, decimos barranca, toda la gente sabe que es una barranca. Un arroyo, pero no lleva mucha agua. Y se ponían a jugar allí los muchachos de fútbol. Y un día le dijeron a mis tíos: Mi papá, mis tíos, papá, no dejas ir a jugar ahí. Digo, sí, ahorita, dice. Y sacó un cuartillo, tú sabes que es un cuartillo, toda la gente sabe un cuartillo de maíz. Y lo regó, y es puro barro ahí, en la casa que era de mis abuelos. Cuando terminen de levantar todo ese maíz, se van a jugar. Se llevan toda la tarde y no acabaron, pues imagínate ahí las zanjas. Pero fue parte de que pues, les sirvió a mis tíos y pues, hasta cierto tiempo que trabajaron bastantes años en la música. Pues miren, amigos, hablando de los hermanos Ortega de allá de las Cebes de Trujillo, aquí tenemos a uno de los originales músicos de esa orquesta tan bonita, tan buena para tocar, de allá de los hermanos Ortega, originarios de las Cebes de Trujillo, don Ángel Ortega, que está aquí con su camisa blanquita, rayada. Él es don Ángel Ortega, originario de la orquesta Hermanos Ortega, tocaba el trombón. El El trombón. trombón. Toño, ¿podrías preguntarle alguna cosa ahí a don Ángel? ¿Cuántas horas ensayaban ellos en aquellos tiempos con su papá? Papá, ¿cuántas horas ensayaban ustedes con mi abuelito para aprender música? Ah, el solfeo. Ajá. Ah, eran como unas. Empezábamos a las 5. Terminamos a las. Ya hasta que no sería, le puedo ya a las 7. 2 horas, 3 horas. 3 horas. ¿De práctica de instrumento? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas practicabas para hacer práctica? Ah, para agarrar la embocadura, Eso. exactamente. Eso lo agarraba en el día. En el día lo agarraba todo el día casi. Sí. Lo de rato le dejaba y no lo agarraba. Y luego le daba repasadas al diapasón para aprender las pisadas y conocer las notas. ¿Sí? Y no te atarantabas. No, estaba nuevo. Me salía el timbre. Por trabajo.
¿No ves que dicen que los músicos son bien comelones? Hay artes que no son músicos. Oye, Toñito, pregúntale, ¿cuántos instrumentos tocaba su papá de él, don Vélez? ¿Cuántos instrumentos tocaba mi abuelito Vélez? Todos. Sí. Todos los de viento. Todos. Desde violín, guitarra, trompeta, saxofón, clarinete, bajo, todo. Él sabía escribir los diapasones para todos los instrumentos. Para cada uno de los instrumentos. Porque se necesitaba conocer las pisadas. Sí, sí. Y con el diapasón aprendía, bueno, pues. ¿Y los tonos? No, la verdad, yo sabía, yo había escuchado que don Beli era muy bueno, ¿eh? Sí. Muy bueno y que tocaba muchos instrumentos, la mera verdad. Era, don Ángel, ¿los hermanos Gil en ese tiempo también estaban ya o fue después? ¿Quién? Los hermanos Gil, que si en ese tiempo estaban, ¿o quién los hizo? Sí. También tocábamos con ellos, nos invitaban. Ah. Tocábamos ahí con Andrés Gil, pues. Sí, sí, sí. Sí. A mí mucho me invitaron por el trombón. Sí. John era muy bueno para tocar el trombón. ¿John Gil? Sí. ¿Conociste tú a este señor Ángel, cómo se llama? El de ahí, Santa. ¿Conón? ¿Conón? ¿Conociste a Conón? Sí. Sí. Estaba yo chiquito. ¿También era bueno? Sí. Sí, fue de él contemporáneo y con Don Refugio. Sí, el papá de Cacho, sí, sí. Uh-huh. Y el, ¿cómo se llamaba? El que tocaba el saxofón. De allí de Tuzantla también. ¡Pancho! 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 ¡Pancho Delgado, que en paz descanse, ya murió! Sí, sí, sí. Todos sí. Esos se juntaban, tocaban bonito. Sí, sí, sí. Pero se acabaron. ¿Sí? Y todo se acaba. ¿Ese era el mayor para ti? Bien. Don Pancho, Don Tiro y todo eso. Sí, sí. Yo estaba bien jovencito, bien, y él ya estaba en grande. Don Coco Martínez tocaba la batería. Que si le puedes platicar cuando los hicieron tocar allá en el río. Ah, sí. Fue en Pungarancho. ¿El río de Pungarancho? Sí, pues ya nos llevamos en pelotado bien, pues. Para no mojar los calzones. Ajá. Y que llegan aquellos. Eran tres con retrocargas y pistolas. Ajá. Quiero que me toquen tres canciones. Amigo, va a bajar el río porque a la una echa la creciente el río. Ajá. Y va a echar la creciente, pues que se le lleve. Pero me van a tocar las tres canciones. ¡Ah, la madre! Déjame poner tan siquiera los calzones. No, así como están. ¡Ah, sin calzones los querían! Y hagan la rueda. Éramos 12. 12 músicos. Sí. Amigo, pero así. Y el que se ponga los calzones, se los vamos a quitar y se los vamos a echar al río. Así echaron las tres canciones. ¿Y así tocaron así? Bien en pelotito. Sí, y hasta eso nos dijeron. ¿Cuánto les dieron? No, no es nada. No, sí, de verdad. Ya nos dieron ahí el dinero. Ya váyase. Dicen que Ormida estaba tocando la tambora acá arriba, ¿eh? Pero eso fue otra vez. Cuando nos hicieron tocar a medio río. ¿También? ¿Otro? Sí, fue otra vez. Ah, en el mismo paso ahí. Ajá. Pues ya que empezó a bajar la creciente y que le aflojaban el agua al río. Ajá. Empezó a alzar la tambora que... empezó a alzar la tambora. Ya cuando íbamos a terminar la canción, ya estaba acá arriba, ya... Sí, ya estaba bajando acá. Ay, ay, ay. Me da mucho gusto saludarlo. Igualmente, ¿no? Yo lo conocí cuando yo era un muchachito, un niño. Y yo los admiraba a ustedes. Me gustaba mucho los hermanos Ortega. Y ahora que lo veo ya grande, me siento muy orgulloso de conocerlo en persona ahora. Gracias, igualmente. Y siempre mi admiración es para su papá, para ustedes y ahora
para su hijo Toño, para su nieto y para su bisnieto también. ¿Eh? Aquí están las cuatro generaciones, amigos, miren. Cuatro generaciones de estos famosos hermanos Ortega. Gracias, Tavo. Gracias. Yo quiero que mi hijo también, ahora sí que exprese lo que es Estrellas de Tierra Caliente poquito y este despídete, hijo. No, agradeciendo, Tavo, y pues imagínate qué bonito se siente estar aquí las cuatro generaciones de Ortega y pues seguimos, a lo mejor no hemos llegado al legado que dejaron mis abuelos ni mis tíos, pero pues estamos igual con todas las ganas de seguir con el nombre, de que el nombre de los Ortega pues siga en el gusto de la gente. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, mi Tavo. Gracias en nombre de mi papá, Ángel Ortega, y pues aquí está todavía. Me decía Aldo que ya solamente vive de esos originales hermanos Ortega de las Cebas de Trujillo, solamente vive tu papá, don Ángel, y tu tío Horacio, ¿verdad? No más. Nomás de hombres, sí, y tenemos nomás una tía también, ¿ah? Dos, mi tía Linda y mi tía Estela. Ah, sí, la mayor de todos mis tíos. Y la más chica. Y le quiero mandar un saludo, yo sé que a lo mejor va a ver el video, y le mando un saludo a mi tía, es la mera, mayor de todos, cantaba muy bonito ella también. Ah, mira. Sí, pero te digo, Tavo, te doy las gracias, amigo, aquí está mi papá, todavía gracias a Dios, yo creo que lo vamos a tener. No te piensas morir ni este año ni el otro. Ni esperanza. Se toma pobre chile y vela. ¿A ustedes les tocó vivir en las Cebas de Trujillo? A mí sí. A mis hijos no. Ajá. A mí sí, yo andábamos como nómadas. 3 meses con mi mamá de acá del municipio de Tuxantla. ¿De Huacás? Del Huacás. ¿Por eso te dicen Huacás a ti? Por eso me dicen Huacás. Yo nací en el Huacás, ahí mero en el Huacás. Ajá. Entonces andábamos 3 meses en el Huacás y 3 meses en las Cebas. Pero esa era su ruta. Huacás, Cebas, Huacás y Tuxantla. Sí, sí, y no había carro, estábamos todo el tiempo caminando desde las Cebas hasta el Plátano. Ajá. 3 horas y media nos aventábamos caminando. Y era parte de. Pero muy bonito, pues una chulada, porque pues vivías contento. Y decía mi papá, ¿sabes qué? Vamos para Huacás. No, pues me ponía yo bien loco. Y a donde no me gustaba ir era las Cebas, vamos para las Cebas. Pues, pero no, fue muy bonito. Yo, por ejemplo, a toda la gente de Cebas, de Trujillo, me conocen. Voy a decir el apodo, me dicen el burro, en Cebas de Trujillo. Ah. Me dicen el burro y acá en Tuxantla me dicen el Huacás. El Huacás. Uh-huh. Y toda la gente de Cebas de Trujillo dicen, no, pues él es de Cebas. Y pues yo conozco a toda la gente de mi época. Sí, sí. Es como conocerte a ti. Sí, sí, sí. No, yo aún tengo recuerdos tuyos cuando llegabas a Tuxantla y empezabas ahí a querer cantar ya ahí, con guitarra o sin guitarra. y no, pues eras famoso ahí en la colonia donde vivimos todos los más claro. Pobres. Te voy a recalcar algo y me da risa y no, qué bueno. qué latoso era con ustedes, ¿sabes? Con lo que era la dinastía, con los Player. Nomás tocaban y ahí estaba. Yo ni bailaba ni nada por estar atrás con ustedes. Y me hacían, ahorita. Y no me acuerdo que decía Raya, ya se llegó
la hora de los aficionados. Ajá. Y me dejaban cantar una o dos canciones y yo me iba contentísimo. Pensa. Porque pues yo creo que la música la traigo en la sangre, ¿tabu? Todo el tiempo sí, mi mundo fue la música. Sí, sí, sí. Pero pues con batallas y todo hemos estado pues trabajando. Así fue como empezaste tú. Sí. Cantando de aficionado y cosas así. Y luego, ¿cómo se da tu entrada a Players, mano? Por ejemplo, de repente ya te vimos en Players y ¡ah, caray! ¿Toño anda con yo con Players de Tzuantla?